Madre mía. Madre la que se viene. ¿Qué pasa, menoncetes? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Mi nombre es Lexis y hoy vengo a contaros cuánto es lo que he ganado durante el 2021 en Trovo. Sí, sé que os gusta el tema del dinero, que cuánto se gana, cuánto no se gana. Yo sé que muchos en los streams me preguntáis cosas relacionadas con este tema y yo, la verdad, creo que soy una persona bastante abierta. Lo cuento porque, a modo de curiosidad, yo he sido una de las personas que siempre me ha interesado cuánto es lo que puede ganar una persona que está metida en este mundillo. Desde el principio que yo empecé en este mundo, dije, oye, yo, a no ser que tenga un contrato firmado de confidencialidad, no tendré ningún problema en contar cuánto es lo que gano, porque creo que la transparencia hoy en día y hablar de dinero no debería de ser un tabú, y básicamente porque es una información que muy pocas veces se da, y oye, a mí me gusta dar la información, así que pega el tulo al asiento, que va a haber muchas curvas. ¡Y empezamos! Se le está dando algo, me está dando algo a la cabeza. Yo creo que es el pelo este, ¿sabes? Este pelo, ¿sabes? Está sintonizando mal, está sintonizando mal. Pero antes tengo que hablarte sobre algo. Sí, Ownet, este sponsor tan interesante que nos está ofreciendo un montón de overlays, un montón de alertas por un precio mensual. Algo muy, muy, muy interesante si eres un streamer que te encanta cambiar el aspecto de tu stream. Lo único que necesitas es OBS, que quiere decir que podrías utilizarlo con cualquier plataforma. Pero además te está ofreciendo una herramienta muy buena, en la cual te ofrece, aparte de estos overlays, una lista de eventos, etiquetas de directo, un chat para Twitch, incluso música sin copyright. Esto actualmente solo está para Twitch, pero poco a poco lo irán implementando en más plataformas. Eso sí, tendrás un montón de overlays, un montón de alertas para cualquier sistema operativo. Y como veis, los precios son muy asequibles. Si te pillas un mes, lo tienes increíblemente económico. Por 6 euros podrás disfrutar de todos los overlays de la plataforma. Incluso podrás tener opciones de poder ahorrarte un dinerillo si lo pillas por varios meses. Incluso te podría salir por 3 euros al mes y podrías disfrutar de todos los overlays. Recuerda que el enlace te lo dejo en la descripción. Vale, muchos de vosotros siempre me habéis preguntado cuánto es lo que gano en diferentes plataformas. Hace poco hicimos este vídeo, ¿vale? Relacionado en cuánto he ganado con los 3 vídeos más virales en mi canal de YouTube, que lo tenéis ahí por si queréis echarle un ojillo. Y normalmente siempre que termina un año me gusta contar cuánto es lo que he generado, cuánto es lo que he ganado. Lo hice el año pasado, creo que fue con YouTube, lo hice el año pasado también con Twitch. Y este año me apetecía hacerlo con Trovo, evidentemente, porque he estado mucho tiempo en Trovo y quería compartir esta información con vosotros, ¿vale? Vamos a ir con diferentes cosas para que entendáis de dónde se ha generado cada cosa, porque evidentemente en Trovo sabéis que hay diferentes maneras de generar. Uno son las suscripciones, otro es evidentemente el elixir, ¿vale? Que te lanzan. Otra de las cosas son el Trovo 500, ¿vale? Tanto el Trovo 500 como los bonus. Otra de las formas de monetizar es el programa de referidos y ya está. Esas serían, digamos, las formas de monetizar Trovo 500, ¿vale? Actualmente. Lo primero que vamos a hacer es ver en qué programas he estado de Trovo 500 durante el año. Vale, durante el año he estado en diferentes programas de Trovo 500, ¿vale? He estado 9 meses teniendo Trovo 500, evidentemente en Trovo durante el 2021. Pero sí que es cierto que ha habido 2 meses, como podéis ver aquí, que pone Revive Car, ¿vale? Donde yo no he cobrado, evidentemente, nada relacionado al Trovo 500, ¿vale? Entonces, he estado, digamos, 7 meses, de los cuales 2 de ellos fui oro, ¿vale? Ya sabéis que los meses de oro, la diferencia económicamente es bastante diferente. De hecho, pues, como ya sabéis, en bronce, pues, en ese momento pueden estar entre 50, 100 y pico dólares, ¿vale? Y en oro se gana alrededor de unos 1150 dólares, que es lo que podéis ver aquí, ¿vale? Pues he estado 2 meses cobrando esta cantidad, aparte de las bonificaciones. Sí que es cierto, ¿vale? Que aún estando en bronce, siempre o casi siempre he cobrado bonificaciones. ¿Qué bonificaciones? La mayoría de las veces he cobrado bonificaciones de bronce, pues como por ejemplo estas, la de top 30 suscriptores o elixir, porque la verdad es que siempre he tenido bastantes suscriptores en el canal, por lo menos antes cuando estaba más activo. Por cierto, todos los días estoy haciendo directito aquí en Trovo, así que si no me ves o no te vienes a verme, y puedes consultarme lo que tú quieras relacionado con Trovo, que yo te ayudo, te respondo y, oye, podéis verme en stream, que lo sepáis. Todos los días a partir de las 4 de la tarde, hora española. Vale, he ganado varios bonus, ¿vale? Los cuales, pues, te pagan, evidentemente, pues, 250 dólares, como podéis ver aquí. Top 10 también he quedado alguna vez. Bonificaciones de estas también he quedado varias. O sea, he ganado bastantes bonificaciones en los programas de bronce, que dices, bueno, bronce no es tanto dinero. Pero claro, si tú en bronce, imagínate que el bronce son 80 dólares, ¿vale?
o 60 dólares o 70 dólares, dependiendo del mes. Pero luego has cobrado todos los bonos, al final, un bronce pueden ser prácticamente 800 dólares o 700 dólares, ¿entendéis? Entonces cuando ves aquí bronce dices, joder, bronce, bueno, ha ganado 60 dólares. No, no, es que la mayoría de estos bronces han sido casi con todas las bonificaciones, incluidas las de la comunidad. Entonces, claro, económicamente he ganado bastante más. Incluso en las de oro he ganado varias veces también las bonificaciones. No sé si en las dos me suena. ¿Qué bonificaciones? Estas de aquí, por ejemplo. La de aquí, por ejemplo, esta de 160 dólares, ¿vale? Por en su momento era si eras de los que más comunidad tenías, en su momento, ¿vale? Porque ya digo que los bonos han cambiado, de los que más apoyos tenías, etc, etc. Y he llegado a ganar varias veces, creo, esta bonificación, ¿vale? También. Entonces, claro, en un oro que podría ser 1150 dólares, a lo mejor acaban siendo unos 1300, incluidos también, pues, Trovo Plays que he ganado, etc, etc, donde en su momento, pues, también pagaba bastante bien, ¿vale? Es cierto que ahora ya el Trovo Play no está. Vale, esto era para ponernos en situación de los programas en los que he estado. Si tú vas contando ciertos programas, pues prácticamente puedes sacar una media al mes casi de 500 dólares solo con Trovo 500, prácticamente, ¿vale? Ahora vamos a ir con el tema de las suscripciones. Yo os voy a enseñar absolutamente todo, ¿vale? Total gemas. Este es el total de las gemas que yo he sacado durante el 2021 solo con suscripciones y elixir. Es decir, en total he tenido más de 900 suscripciones, ¿vale? Habéis lanzado un montón de elixir. Bueno, aquí están los tops, que por cierto, muchísimas gracias a todos estos, porque gracias a vosotros, pues, prácticamente he podido dedicarme a esto, porque aunque YouTube también me ayudara, Trovo ha sido también una parte principal para poder dedicarme completamente al mundo del streaming, al mundo de la creación del contenido. Así que Papi Castro, Que Te Fuquen, ExoTV, Virtual Winker, Loki Gamer, Kevin, Mar, De Asturcan, Tombi, todas estas personas que habéis sido los top 10 y a todos los demás también, muchísimas gracias. Vale, con esto que quiero decir, que el total de todo el año han sido solo en suscripciones y elixir, han sido 364.000 gemas, que son unos 3.650 dólares. Esto solo ha sido en suscripciones y elixir. O sea, esto es lo que habéis hecho vosotros. Por eso os decía, he conseguido muchas bonificaciones en el programa de Trovo 500 gracias a todo este apoyo. No todos los streamers reciben tanto apoyo en cuanto a suscripciones, donaciones, etc, etc. Así que muchísimas gracias a toda la comunidad, de verdad. Muchísimas gracias. Por cierto, suscríbete, activa la campanita y antes de que continuemos con el vídeo, me encantaría que pusieras en comentarios cuánto crees que he ganado el total de todo lo que he ganado durante el 2021. Tú ponme una cifra. Seguimos. Antes de poneros el total de todo lo que he ganado, pues hombre, quería meteros un poquito en situación, de dónde han salido los ingresos y todo eso. No simplemente deciros, pues he ganado tanto. ¡Ta! ¡Ya está! No sé, un poquito de... Vamos a ir directamente a enseñarlo. A tomar por saco. Lo que he ganado durante todo el 2021, gracias a todo vuestro apoyo, han sido exactamente 18.840 dólares, que es 1.884.000 gemas. Se me ha secado la boca. Esto es lo que he ganado durante todo el 2021 con el Trovo 500, con el programa de referidos y con las suscripciones, elixir y en general donaciones que habéis hecho en el canal. Vale. Vamos a ver. Y tú dirás, es mucho dinero realmente, es mucho dinero para un streamer, para una persona que se dedica a hacer streaming. Creo que es bastante, bastante dinero. Pero gran parte de esta cantidad, ¿vale? Que vosotros aquí veis en gemas, vosotros sabéis que las gemas las podéis convertir a elixir. Y ese elixir, donarlo o hacer cajas, ¿vale? Ya seguramente muchos de vosotros nos acordéis, pero he donado un montón de elixir a un montón de canales, ¿vale? Incluso he hecho varias cajas grandes para la comunidad, para que, oye, pues pudiese haber una persona ganadora con cajas, pues, de 1000 de elixir. Pero bueno, como ya sabéis, fijaos, el elixir que tengo ahora mismo, 6400. Lógicamente, el elixir no me lo he lanzado a mí, porque tonto no soy. O sea, no tendría sentido que tú consigas gemas, las conviertas en elixir y te lo lances a ti mismo para ganar la mitad. O sea, es que sería absurdo. Gran parte de esa cantidad que he recibido la he transformado, evidentemente, en elixir para poder ayudar a otros canales, para poder donar a otros canales. No vamos a contar a los canales que me he suscrito. No lo vamos a contar. Que me he suscrito a muchísimos canales durante todo el 2021, a muchos, intentando ayudar y apoyar y motivar a la gente que estaba aquí en Trovo. Pero no. Entonces, os voy a enseñar la cantidad. Y si queréis, ¿vale? Porque me parece bastante interesante, vamos a calcular cuánto es la cantidad que hemos cogido y nos hemos gastado, pues para intentar ayudar a los demás, ¿vale? Vale, esto que veis aquí que pone pago menos 10.000 gemas, quiere decir que has convertido 10.000 gemas, como ves aquí, en 11.000 de elixir, ¿vale? Entonces, yo, como me estaba viendo en una posición muy, muy buena y estaba viendo que la gente me estaba apoyando mucho, quise compartir, digamos, esa alegría y ese apoyo con la comunidad en general. Si te digo que he donado más
de 100 streamers aquí. Lo que pasa es que nunca he hecho un vídeo de ellos. Simplemente lo hacía porque me apetecía, lo hacía off stream y digamos que era una manera de poder ayudar, ¿vale? Vale, vamos a contabilizar la cantidad que he donado durante el 2021 para que veáis que no todo es lo que yo he ganado, ¿vale? Vale, aquí como veis son 10.000 gemas, ¿vale? Vamos a contabilizar en gemas, si queréis, lo podemos contabilizar en gemas o en dólares. Vamos a contarlos en dólares. Ya sabéis que 10.000 gemas son 100 dólares, ¿no? Eso creo que lo sabéis, ¿no? Vale, vamos a poner 100, ¿vale? Este de aquí, más 100. Madre mía. Más 50, más 50, más 25, más 50, más otros 50. Madre mía. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, 5 por 25 son 125, ¿no? Más 50, más otros 25, más 50. Esto es una puta locura, ¿eh? O sea, así os lo digo, ¿eh? 25 más 50. Vale, vamos por aquí. Más 100, más 50, más 50. Estamos cerca, estamos cerca. Es simplemente, yo que sé, pues era. También era como a nivel personal, quería saberlo un poco. Más 20. Más 40. Vale, digamos, de todo lo que gané, de esos 18.000 dólares, 1.600 los utilicé para donar a gente. Creo que está bastante bien, creo que es un porcentaje bastante bueno. Sin contar las suscripciones, sin contar a cuántos canales me he suscrito durante todo el 2021, que la verdad es que han sido bastantes, bastantes, ¿vale? Otras cosas, hice algún sorteillo también, ya que la cosa estaba yendo bien, 2021 hice algún sorteillo y alguna cosilla de esas. Luego, ¿qué tengo que decir sobre esto? De esos 16.000, como ya sabéis, parte eran de Trovo 500, parte eran de referidos y parte eran de vuestras donaciones. Pero aquí llega la gracia. Evidentemente, yo a primeros de año me hice autónomo. Me tuve que hacer autónomo. Yo empecé en Trovo en febrero, ¿vale? Entonces, claro, al hacerme autónomo, ¿vale? Lógicamente, ya pagas un 20% de lo que ganas. Es decir, de estos 16.000 dólares, tuve que pagar Hacienda un 20%. Sin contar la cuota de autónomo, sin contar absolutamente nada de eso. Entonces, claro, un 20% se fue. O sea, 3.200 dólares se fueron. Entre unas cosas y otras, me quedaron más o menos unos 13.000 dólares, que es más o menos lo que he ganado. ¿Qué he pasado a euros? Son más o menos unos 10, 11.000 euros, que es lo que he ganado durante todo el 2021, más o menos, ¿vale? En Trovo, 900 euros al mes, más o menos, para todo. A ver, está bastante bien, es decir, es un extra muy bueno. Es algo que me ha ayudado muchísimo a poder continuar también con YouTube. Me ha ayudado muchísimo también a poder mejorar también un poquito mi contenido en YouTube, poder dedicarle más tiempo a YouTube, etc, etc. Así que, chavales, pues nada, ahí tenéis la cifra. Por aquí os la dejo la cifra, ¿vale? Que han sido en total 18.000 dólares. Hemos tenido que descontar un montón de cosas. Y para que veáis que yo, oye, soy abierto y creo, oye, que no está absolutamente nada mal. Si has llegado hasta aquí, hasta el vídeo, y te ha gustado, dale un like. Si tienes cualquier duda, puedes dejármela en comentarios. Y si quieres ver un vídeo de cuánto he ganado en Twitch durante toda mi vida, en Twitch, en 3 años que he estado en Twitch, si quieres saber cuánto he ganado en toda mi vida en Twitch, vemos a ver si somos capaces de llegar este vídeo a 500 likes. Si llegamos a este vídeo a 500 likes, pongo cuánto es lo que he ganado durante 3 años que he estado hasta ahora en Twitch. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que esto a muchos de vosotros os motive. Quiero que sepáis que el sueldo base aquí en España son 1.000 euros, la gente que cobra 1.000 euros ya le cuesta vivir, ¿vale? Entre 800 y 1.000 euros es lo normal aquí de cobrar en España, es decir, el sueldo más base que hay está entre 900.000 euros más o menos aquí en España, así que con eso que quiero decir, prácticamente hemos sacado un sueldo base, que la verdad es que está bastante bien. Sí que es cierto que hemos dedicado muchísimas horas a Trovo, muchísimas horas haciendo vídeos, muchísimas horas dedicándolo en streaming, sobre todo en el 2021. Ahora sí que es cierto que estoy menos, pero ahí te dejo mi canal de Trovo para que apoyes al Tito Lexis y te vengas a ver los streams. Muchas gracias y hoy a las 4 de la tarde estaré en stream como siempre. Muchas gracias, espero que te haya gustado el vídeo, lo disfrutes, le des un like y, oye, voy a dejar un comentario aquí en el canal, en el apartado de comunidad de YouTube, con algo muy interesante y espero tu respuesta. Nos vemos, hasta luego. Progresar, avanzar, en fin evolucionar. Cual Pokémon en la vida, suscríbete, esto es real. Activa la campanota que siempre se te olvida. El like que más se siente, siempre el dedo arriba. Bailando la vaina loca, es por eso que se nota que todos los lexilianos no queremos la derrota. Este es mi nicho y aquí manda el que sabe la demanda. Sígueme en mis directos y en redes sociales, anda. No te pierdas ninguno de mis vídeos, que te enseño un mundo lleno de secretos y de beneficios. Bienvenidos a mi sitio y yo me llamo Lexis, pega el tulo al asiento que empezamos con el vídeo.